Non poder sair da casa, ter algún familiar enfermo ou pasar o loito pola perda dun ser querido. Situacións as que nos temos que afrontar nestes días de confinamento e situacións que moitas veces as pasamos en soidade. Para todas estas persoas é fundamental a axuda psicolóxica e o desafogo emocional. Por iso, a Asociación Española contra o Cancro puso a disposición do Concello de Pontevedra un equipo de 9 psicólogos que prestará un servizo de terapia a todos os que precisen. 9 psicólogos, 3 trabajadores sociales y 24 voluntarios prestaremos atención telefónica. Desde el Departamento de Trabajo Social se continúa con el préstamo de material ortoprotésico, siempre siguiendo unos protocolos de limpieza. También se continúa con los vales de alimentos y con las ayudas económicas a aquellas familias de pacientes oncológicos. Dende que comezou o estado de alarma, o Departamento de Servizos Sociais do Concello de Pontevedra puso a disposición de toda a cidadanía os 2 números de teléfono que aparecen en pantalla. A partir de agora, todos os casos que precisen de terapia psicolóxica serán derivados aos profesionais desta asociación. Nos estamos encontrando con pacientes non oncológicos que, por las circunstancias que nos están tocando vivir, se encuentran en una situación de soledad o han sufrido alguna pérdida. A Asociación Española contra o Cancro traballa xa para facer extensible este servizo aos demais concellos.